Uno de los filósofos más citados y carismáticos es Federico Nietzsche, alemán de brillante pluma literaria y de atormentada vida emocional. Nietzsche nos invitaba a ser duros al confrontar lo que él llamaba los valores tradicionales y se preguntaba si tenían validez y sustancia ética para ser considerados como intocables. Por eso imagina un diálogo en que el carbón le recrimina al diamante el que sea tan duro, tan implacable. A esto el diamante, con toda su autoridad y brillantez física y simbólica, le responde: ¿por qué tú, tan blando y acomodaticio, acaso no eres mi hermano? ¿Por qué falta tanta decisión en tu mirar? Debes fulminar, cortar, deshacer, si quieres crear conmigo. Todos los creadores son duros. Vuélvete duro. Este es tu nuevo mandamiento. Nietzsche, el filósofo, nos pidió que creáramos el superhombre, pero no el superhombre físico, sino el superhombre ético. Ese superhombre ético es aquel deseoso de aprender, de confiar en él mismo, de distinguirse por su voluntad. Ese superhombre ético ha de desconfiar de valores que han hundido a las sociedades y al ser humano, y debe manifestar una indeclinable decisión de ser y de hacer con su capacidad de superación. Recordemos a Nietzsche a través de sus pensamientos, en referencia a algunas debilidades humanas, decía: la mentira más común es aquella con la que los humanos se engañan a sí mismos. Nietzsche, filósofo de las grandes metas humanas, profundamente humanas, estaba partiendo un día como hoy, 25 de agosto del año 1900, y nos recordaba que es humano luchar y amar, y por eso afirmaba que lo que no nos mata, nos fortalece. Y agregaba que hay siempre algo de locura en el amor, pero siempre también hay algo de razón en la locura.